La selección de Ecuador se prepara para el inicio de eliminatorias mundialistas a jugarse en septiembre, donde la tri se medirá ante el vigente campeón del mundo, Argentina, de visitante y ante Uruguay, de local, en Guayaquil. El encuentro fue el último amistoso de Félix Sánchez Vaz, quien ya dejó todo listo para el encuentro en Buenos Aires. Para el estratega español Félix Sánchez Vaz, el encuentro ante los ticos fue el cuarto al mando de la tricolor después de los dos amistosos ante Australia y el compromiso ante Bolivia, y de momento lleva 3 victorias y una derrota con la tri, y ha dejado claro las características de juego que busca en el equipo y sus jugadores. El esquema táctico que viene usando el español con Ecuador será un P3-5-2, distinto al P4-3-3 que usó Gustavo Alfaro en el Mundial de Qatar 2022. El único partido donde Félix Sánchez Vaz jugó con 4 defensores fue el primero, donde perdió ante Australia 3-1. A raíz de allí planteó su esquema con 3 defensas y desde allí no pierde, pues cuenta con 3 victorias: Australia, Bolivia y Costa Rica. De esta manera, este esquema táctico P3-5-2 le permite a Félix Sánchez la presión alta, la velocidad en los laterales y la posesión del balón como característica principal de juego. Esto le ha permitido ya ir teniendo una base importante de jugadores en el 11 titular. Pero ¿cuál es la base titular de Sánchez? Bueno, por ello la base que jugaría ante Argentina tendría la primera duda en el arco, donde Hernán Galíndez, Moisés Ramírez y Alexander Domínguez han tenido minutos, por lo que cualquiera de los 3 podría ir desde el arranque. La línea defensiva partiría con 3 zagueros centrales, donde 2 estarían seguros, que es Félix Torres y William Pacho, dejando la ausencia por lesión de Piero Hincapié como una incógnita, ya que podría recuperarse, o en su defecto, en su reemplazo, podría ir Leonardo Realpe o Robert Arboleda. Además, los laterales muy abiertos y con vocación ofensiva, con Ángelo Preciado y Pervis Estupiñán. En el mediocampo habría 3 volantes centrales, con Carlos Grueso, Moisés Caicedo, y el tercer volante es otra duda puesta que ha probado con Alan Franco, Jordi Alcibar y José Cifuentes. Finalmente, en el ataque suele jugar con un ofensivo libre detrás del delantero y con una punta. En este caso, la incógnita está en ir con Gonzalo Plata o con Ángel Mena, mientras que el delantero titular sería, por supuesto, Einer Valencia. Déjenos saber en sus comentarios si están de acuerdo con esas alineaciones. Gracias por su visita y no olviden suscribirse.